Bien, para organizarnos lo mejor posible necesitamos anticiparnos muchísimo, ¿no? Porque las cosas no las pedimos hoy y llegan mañana, ¿no? Por lo tanto, normalmente todo el bloque de recambios tenemos que hacer ya el pedido en el mes de junio para que lo tengamos en octubre para poder preparar el coche justo antes de marchar al Dakar. Es decir, cuando terminamos el Rally de Marruecos es cuando trabajamos muchísimo con el coche. Y luego hay diferentes componentes. Hay componentes que vienen de Sudáfrica, componentes que vienen de aquí de Europa, por lo tanto, la anticipación es muy importante. Bueno, yo creo que hay como dos partes bien diferenciadas, ¿no? Uno es el núcleo más cercano, que es nuestro equipo, donde hay tres mecánicos, David Pigem, David Fabrellas y Carles Méndez. Luego está Lidia, que se ocupa más de todo el tema de recuperarme a mí cada día, también de enlazar todo lo que es con la agencia de comunicación. Luego todo el de campamento comento hay que mover los vehículos, el camión, el 4x4 donde van los mecánicos. Y luego tenemos la segunda parte del equipo, que es Toyota Overdrive, ¿no? Donde con ellos tenemos un camión de asistencia T4 en la pista, cargado de recambios con un ingeniero y con un mecánico. Y luego tenemos los camiones en el final de la etapa, ¿no? Cualquier recambio que necesitamos, nosotros lo podemos tirar de sus camiones. Y sobre todo lo más importante, ahí están los ingenieros del equipo. O sea, hay un ingeniero que toma todos los datos a nivel del coche, pero tenemos un especialista en la caja de cambios y diferenciales, otro que es en suspensión y el otro que es en electrónica. Al final lo importante es el conjunto total, ¿no? Nuestro equipo más cercano, las Toyota Overdrive. Si llegaste hasta acá es porque te gusta realmente el contenido de Automundo, así que te invito a que te suscribas al canal y también a que actives la campanilla de notificaciones y por supuesto a que nos dejes tus comentarios. Y también te invito a que te suscribas al canal exclusivo que tiene Automundo en WhatsApp dedicado al Dakar 2024. Lo único que tenés que hacer es escanear este código QR y directamente vas a recibir notificaciones acerca de las novedades, clasificaciones, videos, historias y un montón de cosas más del Dakar 2024. Bueno, a ver, nosotros llevamos un poco de todo, pero no llevamos mucha cosa también, porque hay mucha cosa que nos lo lleva ya el equipo Overdrive. Nosotros llevamos lo que son consumibles, lo que son aceites Repsol, para limpiar rótulas, palieres de recambio, cardanes, todo lo que es más habitual de cambiar. Lo que son materiales grandes como cambios y diferenciales, nos lo lleva Toyota Overdrive. En el taller nosotros llevamos unas cajas de color gris, que ya las podéis ver atrás. Son para optimizar el tiempo nuestro. Cada caja lleva un material concreto y delante de la caja hay una etiqueta que pone todo lo que hay dentro de la caja. Es más que nada para optimizar y para que todo el mundo esté enterado de dónde está todo el material, porque si no, al final acabas perdiendo mucho tiempo y en el Dakar el tiempo es oro, dicen. Bueno, como podéis ver, el container que hemos adaptado al camión que tenemos está partido en dos partes. Una parte es la vivienda donde dormimos nosotros y duerme Isidre con su ducha y su lavabo para él. Y la otra parte es donde tenemos el taller para ser autosuficientes nosotros mismos y tener nuestro recambio y poder trabajar en condiciones a llano para poder estar cómodos.